Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Shirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, en quien confío yo. Feliz sábado, querida amiga. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de gozarnos en Él en este hermoso día. Antes de irnos para la iglesia, vamos a estudiar juntas la matinal, la cual trae como título Las Madres Cristianas No Solo Crían. Está basado en Proverbios 22, 4 al 6. Recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Espinas y trampas hay en la senda de los impíos, pero el que cuida su vida se aleja de ellas. Instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. La crianza de los hijos es uno de los desafíos más grandes de toda madre. Creo que no hay una que no esté preocupada por inculcar en sus retoños valores y principios éticos que los hagan hombres y mujeres de bien. Todas las madres nos esforzamos por hacer de nuestros hijos personas respetuosas de los derechos ajenos y responsables en el cumplimiento de sus deberes como ciudadanos de la nación que les dio cobijo al nacer. Creo que estos son los anhelos legítimos y loables, y por supuesto, deben ser asuntos prioritarios en la educación de un niño desde las primeras etapas de su vida. Sin embargo, muchas madres no somos tan celosas en la enseñanza de los valores religiosos. Nos parece que es mejor dejar a los niños en paz y la religión como asunto aparte en sus vidas. Lo hacemos muchas veces porque creemos que la religión y Dios son bloqueadores del desarrollo personal, inhibidores de la libertad, pues consideramos que los mandamientos de Dios coartan la capacidad de decisión y de autodeterminación, nada más lejos de la realidad. Dios no coarta, por el contrario, libera. El niño que crece confiando en Dios tendrá una parte de su vida resuelta. Solamente habrá de seguir las instrucciones del Señor y sujetar su vida a la voluntad divina para ser una persona exitosa y triunfadora, aunque se le presenten situaciones complejas que son inevitables en la vida. Nosotras, las madres cristianas, tenemos que actuar convencidas de la palabra de Dios que dice: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Así conduciremos a nuestros hijos para que no solamente sean exitosos en los caminos terrenales, sino también para que con abnegación y paciencia caminen por la senda que los llevará al reino de los cielos. Esta es una tarea que comienza desde antes de que el Hijo arribe a este mundo. El renombrado teólogo Horace Bushnell decía: hogar y religión son palabras afines. Hogar porque es el asiento de la religión, religión porque es el elemento sagrado del hogar. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser buenas madres y que esa tarea que nos ha dejado de criar a los hijos, a los pequeños, lo hagamos bien para honrar y glorificar su santo nombre. Espero que pases un hermoso día al lado del Señor Jesús. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús.
Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. Te esperamos.